y precisamente es darle una mejor apertura a la parte de la formación de los bachilleres que seguimos nosotros con el bachillerato clásico. Vamos a dar la posibilidad de cambiar la modalidad del bachillerato en nuestro municipio a un bachillerato que sea más productivo, que sea más cercano a las posibilidades laborales de los muchachos de la región. A trabajar con un presupuesto participativo de tal forma que garantice la participación efectiva de la misma comunidad en la toma de las decisiones, garantizando unos mejores servicios públicos, una mejor vivienda, un mejor empleo y mejores servicios de vías para nuestro municipio y para la parte urbana, generación de empleo y sobre todo mejorar la calidad humana de nuestros campesinos. Lo primero que se tiene que gestionar en nuestro municipio es la habilitación de las vías, por lo menos restablecer ciertos pasos en los cuales las bancas se ha ido en un 100%. Se habilitó con la comunidad, con el trabajo de los vecinos, las diferentes veredas y los presidentes de junta. Uno de los proyectos importantes es donde la comunidad aceptó este programa de gobierno por la universidad presencial y luchar por la defensa de la erosión que está teniendo el río en nuestro municipio, por el mejoramiento de la salud y también por la infraestructura vial de las veredas. En educación tenemos grandes retos en mejora de la calidad educativa, mucha inversión en capacitación docente, que es donde vamos a trabajar para que la apropiación de las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de enseñanza se pueda dar. Y grandes inversiones en escuelas y en zona rural. Estamos presentando el noticiero de los municipios con la dirección de Juan Guillermo Ríos. Si usted quiere ser parte interactiva de nuestro noticiero, es muy fácil. Solo tiene que escribirnos a nuestro correo electrónico noticierodelosmunicipios@fcm.org.co. Vamos a unos cortos mensajes y ya regresamos con toda la información municipal. El noticiero de los municipios los invita a conocer Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá. El noticiero de los municipios salió a las calles de Bogotá para preguntarles a sus ciudadanos qué opinan sobre el anuncio del alcalde Gustavo Petro de prohibir el porte de armas las 24 horas. Nos dará tranquilidad y bajará la delincuencia acá en Bogotá. Me parece extraordinariamente bien para lograr la paz. Últimamente hay demasiados homicidios y sí me parece... Yo creo que está muy bien, pero también hay que pensar en las armas ilegales. Por el asunto de la inseguridad que tenemos aquí en Bogotá y en toda parte. Eso está bien, para mí está bien. Sí, me parece excelente. Eso sí es muy bueno que se haga eso porque hay mucha delincuencia aquí en Bogotá. Pues a mí me parece muy buena idea esa. Éxitos al alcalde, éxitos al decreto y mano dura con las bandas criminales. Que así ofrecería más seguridad a toda la ciudadanía. Me parece muy bien el desarme de la ciudadanía. Me parece que es una buena forma de disminuir los índices de violencia. Eso disminuiría la violencia que se vive en la ciudad de Bogotá. Y ojalá lo tomara como ejemplo a los demás alcaldes del resto del país. En su primera semana también el alcalde Petro presentó a su equipo de gobierno y se esperan próximos anuncios en el tema de movilidad y servicios públicos. Desde la capital de la República informó para el noticiero de los municipios Daniel Correa. Nuestro director de noticias, Juan Guillermo Ríos, entrevistó en su sección Rinda Cuentas al nuevo alcalde de Bogotá. Bienvenido, Juan Guillermo. Adelante con su invitado. Gracias, Sandra. Hoy estoy con el doctor Gustavo Petro. Ha hecho una carrera meteórica en la política y, por supuesto, una carrera signada por la defensa del interés común, del bien común, nunca del bien particular. Yo recuerdo que Jean-Paul Sartre le decía a Albert Camus que solo los mediocres logran la unanimidad y nadie podrá decir nunca que Gustavo Petro es un mediocre. Es muy importante que la gente conozca muy bien el proyecto de vida de Gustavo Petro para los bogotanos. ¿Cómo ve Gustavo Petro al bogotano en esta parte del siglo XXI? ¿Y cómo su programa edifica ese proyecto de vida de los bogotanos? Teniendo en cuenta que bogotano no es solamente aquel que nació acá, sino los que vivimos acá. Doctor Petro,
bienvenido. Mil gracias por atendernos. Ese proyecto de vida del bogotano, ¿cómo es la parte de incluir a ese ciudadano en su programa? En educación, en salud, en seguridad y en oportunidades. Mira, yo pienso que el principal problema que tiene Bogotá, no solamente Bogotá en Colombia, es la segregación social. Cuando hablamos de esa palabreja, segregación social, estamos hablando no solamente de la desigualdad social, que ya sabemos es de las mayores del mundo en todo nuestro país, sino en cómo se ubica espacialmente, y no solamente eso, que sería lo de menos, que los ricos viven de un lado, los pobres del otro, sino que el acceso a los derechos, las garantías de los derechos, educación, salud, empleo, trabajo, ambiente, buen ambiente, están segregadas. Es decir, hay una educación para unos, hay otra educación para otros, hay una seguridad para unos, otra seguridad pobre para otros que son más pobres. Y eso es lo que queremos superar. Superar la segregación social no es simplemente un plurito ideológico. Ese reto quiero asumirlo. ¿Cómo sentar las bases de un gran salto educativo que permita desde esa primera niñez de 0 a 5 años que logren educación a través del juego, obviamente? ¿Cómo lograr que la educación universitaria de carácter superior pueda ser vista como un derecho en la ciudad de Bogotá? Es decir, asequible y gratuito. Alcanzable. Alcanzable. No como hoy. Buena parte del saber en el siglo XXI viene por lo que llamamos la red. Eso tiene una infraestructura para lograr acceder a la red, fibra óptica o wifi inalámbricos, etcétera. Nosotros tenemos que lograr que eso le llegue también al barrio popular, no solamente al que puede pagar. Déjenme, le hago ahí una pregunta. Los grandes filósofos del siglo XXI hablan de los nuevos analfabetas y dicen que en el siglo XXI los analfabetas del siglo XXI son los que no hablan más de un idioma y los que no tienen acceso a la red, a la internet. ¿Usted cómo piensa llevar la gente al bilingüismo, los niños, los jóvenes, y llevarlos a la red? Porque todavía estamos en una utilización de la internet muy bajo frente a América Latina, a pesar de que crecemos, es muy bajo. Hay dos sistemas. Uno es llevar fibra óptica, ETV se vuelve fundamental, llevar fibra óptica al barrio popular. Hay otro sistema, yo diría más democrático, que es el inalámbrico. ETV ahí no es tan necesaria. Es que centros públicos, lugares públicos, parques públicos, ciertos postes de la luz incluso,